Yo ahorita estoy trabajando, pero mi papá está en la casa, él lo puede recibir. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Hello. Hello, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, my friends. How are you? How are you today? I'm fine, teacher. Very well. Excellent. Excellent. Fine. Excellent. Great. Very excellent. Good to see you again. Teacher. Hola, hola. Antes de que comience la clase, le quiero pedir que hoy pueda estar de oyente porque fíjese que estoy aquí en San Francisco, California, y pues ahorita voy a comenzar a manejar para la casa. Ah, ok, está bien. No problem. Mm-hmm. Okay, thank you. Okay, welcome. Let's continue, my friends. Good. Muy bien, chicos, tenemos bastante material que trabajar, más que todo es conversaciones las que traemos ahora. ¿Ok? Así que prestos, listos a participar. ¿Ok? So let's participate. Bienvenidos a esta su última lección, su última clase de este módulo. Ahora pues terminamos. Y a ponerle ganas, ¿verdad? Ayudarse mutuamente en las actividades. Pregunten, si hay dudas, pregunten siempre. Good evening. Good evening. Así que echémosle ganas. Comencemos. Let's start. Okay, so here we are. We're going to talk about, para calentar la clasecita, vamos a hablar de personal information, okay? So to talk about personal information, we're gonna ask, so what's your name? How do you spell your first name? How do you spell your last name? What's your phone number? What's your email address and how old are you? Ahí tenemos unas 6 preguntitas que para modelar la conversación necesito que Jasmine, hágame la número 1. What's your name? My name is Victor Martinez. Kenia, la que sigue. How do you spell your first name? Okay, it's Victor, V-I-C-T-O-R. Oscar, Oscar dijo que va a estar conduciendo. Okay, vamos con Fabricio. Fabricio, la tercera. How do you speak your last name? How do you spell your last name? It's Martinez. It's M-A-R-T-I-N-E-Z, Martinez. Okay. Ana Lucía, la que continúa. What's your phone number? Okay, it's 7413-1254. Okay, vamos uno por uno. Si hay doble, un doble 7, entonces digo double 7. Pero vamos uno por uno generalmente. Okay, ahora Carolina. La siguiente. What's your email address? It's mvictor71@yahoo.com. Eugenia, the last question. How? Escucho un perrito ahí que será un pitbull. Okay. Aguacaterra, ah, oh, bonito los criollos. Ok, Eugenia, perdón. How old are you? I'm 53. Ok, me preguntó la edad. Ahora vamos a, quiero compartir con ustedes esto. Dice, common symbols in email addresses. Ya saben que es este símbolo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Arroba. El arroba. En inglés. Arroba.
en inglés se dice at. 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 Y el guión se dice hyphen. El guión medio. ¿Cómo se dice el guión medio? Hyphen. Así como está escrito ahí. Hyphen. 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 Sí, hyphen. Ok, Carolina. Esta es la pleca. We say, así como te he escrito. Teacher. Hello. ¿Cómo se pronuncia el guión bajo que tenía? Ah, perdón, me lo salté. Ese es underscore. 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 Under, underscore. Underscore. Sí, underscore. 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 La pleca es slash. 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 Y el punto slash. Se dice dot. Por eso decimos dot com. Dot com. Se escribe dot, pero la pronunciación es dot. Ok. Dot. Good. Ahora la pregunta que teníamos era: what's your email address? Entonces yo voy a decir: it's goodteacher2023@gmail.com. Esa sería la lectura de mi correo. Invéntese uno porque va a usar un correo. Invéntese un número también de teléfono si es que no quiere dar el propio, ¿verdad? El personal, ¿verdad? Pero esta es una práctica. Understand the activity? Hello. Al slash le hacen falta la guitarra y los colochos. Yeah, yeah. Uno de los buenos guitarristas de último. De la última época. Ok, muy bien. So, understand the activity? Yes, teacher. Va, se van a hacer estas preguntitas. Yes. Vamos a hacer grupos pequeños para que nos dé el tiempo. I'm going to send the picture. Okay. Any questions? No. Okay, vamos a hacer los grupos. Let's go. Let's create the groups. Okay, here we go. Aquí vamos. Good night. Hello. Hello. No me añadí teacher, ¿o sí? Hola, hola. ¿Ya la envié? Ah, no sé si no me está en la 9. Yo igual, teacher, le di, pero no me apareció otra vez. Bueno, la voy a reasignar. Bye, gracias. Aquí ya me apareció en la 1. Ajá, la 1 me aparecía a mí. Ok. La voy a enviar a la 4. Ahí veo una persona sola. Bueno. Gracias. Welcome.
Teacher, tengo una consultita rápida. Sí. En el caso de mi nombre lleva doble Z y van unidas. ¿Puedo hacer lo mismo que nos mencionó con el número que decía doble 0 o doble 4? ¿Puedo Correcto. Double Z. Double Z. Double Z, sí. Ah, sí, sí, okay. Se puede. Ok, gracias. Okay, let's continue. We have more present continuous statements. We have the patterns like I'm calling from home. You're working today. She's skiing with a friend. Okay, ya saben que el patrón gramatical para el verb be es sujeto, verb be, and verb ing. En caso sea una oración negativa, vamos a agregar el not después del verb be y antes del verb ing. So, what is the activity here? The activity is to complete Anita's other phone messages here. Entonces, ¿cómo? We have some words in parentheses. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, así que aquí ya tenemos el sujeto, que es you. Luego va el verb be. O sea, your, como aquí tengo not, obviamente es una oración negativa. Entonces, you're not working. Work es el verbo que vamos a conjugar en ing. ¿Todo bien hasta ahí? Yes. Va, ahora vamos a hacer la segunda. Esta la vamos a hacer entre todos. Ok, dice I. I am not doing. Muy bien, ya tengo la segunda. Hagamos la tercera y se quedan con la dos y la tres. Dice, I'm not doing anything, so let's get together. Give me a call. By the way, I'm calling. Ya tengo el mensaje número uno resuelto. Le corresponde hacer el dos a usted. Vamos. Individualmente. Teacher, excuse me, yes. No sé si la lámina el 2 es hasta está ahí cortado. Nomás o está cortada. Ah, ya. Okay. Yo la había cortado. Thanks. Sorry. Gracias, teacher. Se lo mandamos al chat. No, ahí ténganlo ahí. Luego lo vamos a hacer entre todos.
Okay. Continuemos. Let's continue with number two. Hi, Anita. This is Julia. I'm at the beach with Kim. We are talking. We are talking. Yeah. We are talking about work and things. And we are having. We are having fun. Having a good time. There's no wind today, so people are not. There's not. No, are not. Are not. Yeah. Es plural, yeah, es plural. Are not. Windsurfing. El windsurfing es un deporte acuático. Okay. Number three. Hey, Anita, it's me. Chris and I are at the baseball game. It is raining. It's raining. It's raining. Stop. Right now. So. They are stopping. The game. So we are coming. We are coming over to your place. See you in 15 minutes. Okay, so así quedaría, ¿eh? Saturday, 12:15 p.m. Hi, Anita, it's Joe. I hope you're not working. Today, I'm not doing anything. So let's get together. Give me a call. By the way, I'm calling on my cell phone. See you. Saturday, 1 p.m. Hi, Anita. This is Julia. I'm at the beach with Kim. We're talking about work and things, and we're having a good time. There's no wind today, so people are not windsurfing. Come and join us. Bye. Saturday, 2:50 p.m. Hey, Anita, it's me. Chris and I are at the baseball game. It's raining right now, so they're stopping the game. So we're coming over to your place. See you in 15 minutes. Okay, así quedaron los mensajitos. Good job, my friends. Let's continue with another activity. This is another activity. This is your perfect day, okay? Imagine you are having a perfect day. Think of answer to the question. Bueno, primero veamos lugares donde podíamos tener un día perfecto de vacación. Acá abajo, we have the beach, another country, a mountain hotel, visiting family, a lake, a park, or the movies. Okay. La primera pregunta dice, where are you? ¿A dónde estás? Yo respondo aquí, puse mi día perfecto, ¿verdad? Dice, I'm at Cocoa Beach. The weather is hot and sunny. I'm with my friends and we're playing soccer. And drinking soda, okay? Así que primero, ¿a dónde estás? Usted elige qué lugar de su preferencia. Estoy en tal lugar. Yo escogí la playa, usted puede decir el lago, un hotel de montaña, lo que usted guste. Luego le preguntan, what's the weather like? ¿Cómo es el clima? ¿Cómo está el clima? Yo escribí, the weather is hot and sunny. Ok, luego me pregunta, who are you with? ¿Con quién? Yo respondí acá, I'm with my friends. Ok. Y por último me pregunta, ¿qué estoy haciendo? What are you doing? Y le respondo, we're playing soccer and drinking soda. Y ahí terminó mi día perfecto, ¿ok?
¿Qué va a hacer usted? Responder así de corrido las preguntas, ¿verdad? No vaya a ir haciendo pregunta, respuesta, no. Un solo párrafo. ¿Ok? ¿Understand the activity? Yes. O las puede hacer separado y luego las une, ¿verdad? ¿Ok? Porque eso lo va a decir usted en el grupo. Ok, le doy 3 minutes. Ok, 3 minutes. Teacher, no estoy en ningún grupo. Ya nos va a mandar, ahorita no hemos salido. Teacher no mandó los grupos. Teacher no nos mandó a los grupos. No. Primero van a responder. Individualmente. Sí, luego los manda el grupo. Por eso dije 3 minutos para que respondan. Okay. No, don't worry. Don't worry, be happy. Ok, ¿ready? Yes. Ok, lo que va a hacer ready. Únicamente es leerle al compañero. Si necesita alguna corrección, no olvide pedírmela a mí o la platica con el compañero, ¿ok? Let's do it. Aquí vamos. 3 minutes.
Okay, next activity. ¿Cómo les fue? Very well, teacher. Good, good. ¿Cómo estuvo el día perfecto de sus compañeros? ¿Le llamó la atención o no? Yes. Muy bien. Okay. Vamos a hacer esta actividad. Teacher, I have a question. Tell me. Solamente que me como aclare o que me recuerde lo del like, que no de esa parte. ¿Cómo? Ah, ahí es cómo. No de gustar, así. No, ahí es una preposición. Ahí es cómo está el clima o cómo estaba el clima. Ah, vaya, muchas gracias. Muy bien. Ok. Aquí digo good work, pero lo vamos a hacer en parejas. Ok, porque usted va a entrevistar a su compañero y su compañero lo va a entrevistar a usted. Ok, así que aquí van las preguntas. Tómenlo como un examencito, ¿eh? Pero aquí usted solo se lo va a administrar. Así que ya algunas de esas ya son repetidas las preguntas. Ya las sabe. Las acaba de hacer. O sea, what's your full name? How do you spell your first name and last name? Aquí hay dos preguntas en una. What's your phone number? What's your email address? Who do you live with? ¿Con quién vives? Do you have any brothers or sisters? How old are your parents? How are your siblings and your children? Aquí no necesariamente me tiene que responder por toda la familia, pero puede decir sobre sus papás o sus hermanos. Ok, o de sus niños en su defecto. What are you doing this weekend? ¿Qué va a hacer esta semana? ¿Qué está haciendo esta semana? Y los últimos dos tienen que ver con la hora. What time do you get up? And what time is your favorite TV show or series? Ok, ya se le envía ahí al chat. Y a ponerse las pilas, a hacer la entrevista. Respondemos en inglés, ¿verdad? Por supuesto. Si le está hablando en español el compañero, dígale, me no comprender. Está bien. Comprendo poquito. Comprende poquito. Teacher, ¿y siblings? Who? Hermanos. Who? Siblings, okay. Significa hermanos. Siblings. Y ahí van ambos, ¿verdad? Si tiene hermanas y hermanos, ahí van siblings. Ah, oh, okay. Okay. Aquí vamos. Here we go. Bueno. Relajado, ¿verdad? Tranquilos. No me pude unir al grupo, teacher. Yo le di unirme, pero no me he unido. Ya le ayudo. Porque aquí hay algunos que no. Sí, yo le di unirme, pero como que volví. La regresó. Vaya, ahorita la mando a otro grupo. Está bien. Porque ahí está Yasmin, pero solo ella. Okay. Me volvió a regresar, no me dejó entrar. Carolina. Sí.
No me dejó entrar, me acabo de intentar meter y no me dejó entrar. Mire, que se haya volado. Ahorita, ¿Hola? Ahorita, ahorita la voy a ayudar, Carolina. Ahorita okay. La ayudo, ¿ok? Ok, espérate. Ahorita la ayudo. La voy a enviar. Aquí. Y la voy a enviar. Ya le envía otra.
Hello, teacher. Hello, hello. ¿Cómo les fue? Not bad. Not bad. Muy bien, muy buena respuesta. Not bad. Thank you. Okay, good. Sí, lo importante es que comprendan lo que le pregunten y qué. Y saber qué va a responder. Posiblemente falte alguna palabrita, pero eso se le pregunta al compañero. Mira, ¿cómo puedo completar mi respuesta? Para eso trabajamos en grupo. Ok. Casi terminamos. Hello, hello. Espero que les haya ido bien en los ejercicios. Como ustedes vieron, casi solo conversaciones hemos tenido ahora. Para que practicaran, ¿verdad? No, se sintió mucho el tiempo hoy. Hoy practicaron bastante, y eso es muy bueno. Bueno, pues, de mi parte, muy satisfecho con ustedes. Han sido un grupo muy, muy participativo, homogéneo, y participan con cualquiera que les toque. Con cualquiera que les toque, yo veo que se adaptan, y de eso se trata, ¿verdad? Ayudarse uno a otro. Porque este es el comenzar, ¿no? Es el comenzar.
Está apenas va el primer módulo, faltan muchos más. Yo los exhorto, los motivo a que sigan, ¿verdad? Porque no es imposible aprender un idioma. Lleva trabajo, claro que sí, pero no es imposible. Ok, veo que la bien. Mano levantada ahí de Ana Lucía. Buenas noches, teacher. No, yo quiero agradecerle porque desde que estaba en ¿qué, bachillerato, quizás no practicaba ni siquiera el My Name Is. Bueno, aquí vine a recordar un poquito, ¿verdad? Qué y bueno, quiero agradecerle porque me ha gustado mucho su metodología y esto que nos lleve a que practiquemos entre nosotros en lo personal, pues me ha gustado porque he aprendido muchísimo de parte de mis compañeros y de mis compañeras, sobre todo en la pronunciación, cuando ellos le dicen, ah, se dice de tal forma, y yo he ido hasta notando cómo se pronuncia, ¿verdad? Excelente. Así que yo le agradezco y espero si logramos estar ya en el módulo 2 siempre de este principio, pues espero tenerlo a usted como teacher oh, gracias. Personal. Me ha gustado bastante. Muchas gracias. Así que gracias y éxito bueno, para... Muy bien. Aquí tengo a María Antonia y luego a Jasmine. Sí, buenas noches, teacher. Darle las gracias. Créame que ha sido un gusto, ¿verdad?, que estar compartiendo aquí con mis compañeros, con su persona. He aprendido quizás no lo que hubiera querido, ¿verdad?, pero espero seguir, porque la verdad que es mi sueño desde muy joven, desde que iba a noveno grado, sentí ese deseo, ¿verdad?, el lenguaje, el inglés, pero lamentablemente a veces por lo económico, hay muchas cosas que a veces es imposible, pero me siento feliz ahora de lo que he aprendido y le doy las gracias. Igual a mis compañeros, ¿verdad? Que como decía la compañera anterior, ellos le dicen aquí va así y uno va aprendiendo más. Así que correcto. Muchas gracias, ¿verdad? Bueno, gracias. Le doy las gracias. Gracias a usted. Ok, Jasmine y luego Stephanie. Bueno, primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad que nos está dando a todos, luego a la corporación, a usted en lo personal y en lo especial por ser un teacher muy dinámico. No se siente el tiempo, no se siente el tiempo cuando las personas son dinámicas, cuando nos involucramos todos, ¿verdad? Cuando participamos todos, agradecerles a todos y cada uno de los compañeros con los que hemos compartido y con los que no pudimos compartir, pues en algún momento lo vamos a hacer. Primero Dios, ¿verdad? De igual manera, como decían las compañeras, es un paso más que estamos dando todos y cada uno. Creo que todos estamos con un propósito, ¿verdad?, en este lugar de aprender un poco más de la vida para superarnos, para ser mejores cada día. Como usted lo dice, no es fácil, pero tampoco es imposible. Bien, muchas todo gracias. Depende primeramente de Dios y después del esfuerzo de cada uno de nosotros. Motivémonos. Y que tenga éxitos en su desarrollo cada día más, teacher. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Gracias. Vamos, Stephanie, gracias. Luego Luis y después María. Stephanie. No, teacher. Yo solo reaccionaba con los stickers. Ah, bueno, entonces digámosle muchas gracias por su reacción. Sí. Okay. Bueno, bueno, Luis. Gracias. En primer lugar, gracias a Dios, gracias a su persona por tenernos la paciencia, porque eso sí he notado en usted que es una cualidad de ser paciente con nosotros los alumnos de nuevo ingreso, porque prácticamente no sabemos nada o estamos nulos en el idioma porque no es esa nuestra especialidad. Y gracias a usted que es su especialidad esa que nos ha transmitido parte de sus conocimientos a cada uno de nosotros sin ningún tipo de egoísmo, sin ningún tipo de negatividad, siempre está dispuesto a resolvernos todas nuestras dudas. Le agradezco de corazón esa ayuda. También le agradezco en Support, pues, esa oportunidad que nos da de no gastar, ¿verdad?, en aprender el idioma y la corporación, porque tienen una buena planificación, tienen una bonita plataforma y eso me ha llenado a mí de alegría y motivación para gracias. Seguir adelante, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias por las palabras. María. Sí, gracias. María del Carmen.
Sí, teacher, agradecerle también, ¿verdad? Por su paciencia, como ya decían los demás compañeros, a pesar de que hemos ido contra el tiempo, ¿verdad? Porque una hora no se siente y todo, pero sí, hemos aprendido, ¿verdad? Ya los que hemos comenzado de cero, ¿verdad? Y se trata también de ser autodidacta, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguirnos esforzando y esperamos verlo a usted en el próximo módulo, encontrarnos ahí que sea nuestro teacher, ¿verdad? Muchas gracias. Así es que muchas gracias. Muchas gracias por su palabra y esos consejos también, autodidactas, hay que estudiar por sí mismos. Excelente. Pues vamos a ir finalizando con Kenia. Buenas noches, teacher. No, realmente muchas gracias por ese apoyo, ¿verdad? Realmente la oportunidad que también da INSAFOR es algo de aprovecharlo. Claro. Y pues también a la misma vez decirle a los compañeros que no se vayan a desmotivar. Hay momentos donde uno siente que, ay, ¿cómo se va a aprender? O se siente complicado. Pero realmente teniendo un maestro como usted, a uno le da ánimo de seguir aprendiendo. Porque se siente el apoyo, ¿verdad? Que nos corrige, nos enseña y pues esperamos, bueno, en mi persona, ¿verdad? En lo personal, yo espero que en el camino usted nos vuelva a dar clases y nos encontremos gracias. También. Y al final del camino podamos comunicarnos con este nuevo idioma que pues excelente, la puerta está abierta para el que quiera entrar, ¿verdad? Y muchas gracias en serio por su tiempo y su apoyo. Bueno, muchas gracias. Entre ustedes también han hecho un buen equipo porque ustedes son los que se fajan ahí en los grupos, ¿verdad? Ustedes ponen a trabajar y eso es lo que hace que se haga una clase, porque recuerden, sin alumnos no hay clase. Sin alumnos no hay clase, ustedes son el corazón, son la vida del salón. Un profe puede ser muy bueno y estar en el mejor salón, en el mejor salón, el mejor equipo, pero si no hay alumnos no es nada el maestro, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dar paso aquí ya a la lista de asistencia. Permítanme que está cargando la lista. Ya viene, aquí estamos. Okay, vamos. Alejandra María. Alejandra María. No vino. Ok, no vino Alejandra. No se ve, teacher, por acá. Bueno. Ahí me avisan no cualquier se ve cosa. Conectada. Me avisan cualquier cosa si alguien escribe al chat. Ana Lucía. Present. Thank you. Jasmine. Present, teacher. Thank you. Brenda. Seleni. Present, teacher. Thank you. Carlos David. Present. Thank you. Carolina Esmeralda. Present, teacher. Thank you. Carolina Rivera. Present, teacher. Thank you. Carolina Cortés. Present, teacher. Thank you. Daniel. Present, teacher. Daniela. Present, teacher. Thank you. Heather. Present, teacher. Thank you. Elsa Noemí. Present, teacher. Thank you. Stephanie Lisette. Present, teacher. Okay. Eugenia Margarita. Present, teacher. Thank you. Fabricio. Present. Thank you. Gerardo José. Present, teacher. Thank you. Jocelyn. Esmeralda. Present, teacher. Thank you. Carla Beatriz.
No vino Carla. No. No, ¿verdad? Kenia. Kenia. Present, teacher. Thank you. Laura Valeria. Present, teacher. Thanks for everything. You're welcome. Anytime. Luis Alfredo. Present, teacher. Thank you. María Antonia. Present, teacher. Thank you. María del Carmen. Present, teacher. Thank you. Mario Augusto. Yo me parece haberlo visto, no sé. Sí, que estaba. Ah, que estaba. Sí, estaba. Sí, ahí estaba. Fue quizá no puede responder. Norma Yesenia. Present, teacher. Thank you. Y Oscar. Imagino que va conduciendo todavía. Okay, we're finished. It's time to say goodbye, okay? Gracias, teacher, por todo. Bueno, ustedes. Bye. Bye. Gracias, teacher. Bye. Cuídense. A seguir estudiando. Después, en otro curso. Gracias. Bye, 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 bye. Bye, bye.